una obra para el alma, una obra sobre la familia. En este momento nuestro país necesita una obra que nos enseñe a amar, que nos enseñe a reflexionar qué está pasando. Menos cosas negativas y más cosas positivas. Agosto es una obra para el alma, una obra que presenta crudamente los problemas de una familia que verdaderamente está enferma y necesitamos curar. Decidí elegir esta pieza porque este es el momento preciso donde, no lo queremos decir, pero la familia dominicana no está pasando por su mejor momento, por las cosas negativas que están pasando. Necesitamos más unión, más amor y más arte. Para unir. ¿En quién recae el personaje o los personajes? ¿Quién recae la columna fuerte de esta obra? En Elvira Taveras. Todos están siendo la columna, pero Elvira Taveras, haciendo el personaje de Violet, recae esa acción dramática que tiene Agosto de Tracy Lett. Imagínate, tiene que ser una obra muy interesante que ganó un Pulitzer como literatura, 6 Tony, y una crítica internacional del New York Times, el Magazine. Es una obra donde se presenta siempre, tiene muy buena acogida. ¿Quiénes más conforman el elenco? Es Richard Douglas, Pamela Herdy, María Angélica Ureña, Elvira Taveras, Lubil González, Santiago Alonso, Ru Alfonsina, ay Dios mío, se me olvida algo, Brian Payano, Anderson Mercedes, bajo la dirección de Indiana Brito, que es una joven directora, que ya es mi tercer trabajo que dirige, y me siento muy halagado y sé que es una mujer que va a dar mucho que hablar en la dirección en este país. Desde el 7 al 22 de julio en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Boleta a la venta en Vía Grupo, Ticker Express, Club de Lectores y Huepa Ticket. Y boletería del Teatro Nacional. Con la escenografía de Fidel López, el vestuario de Leonardo y Belisa Butit. Y la producción.